Me gusta el Anno Soft. Es como Front Soft, pero esto es Anno Soft. Nueva partida. Ya estuve más o menos configurando. Tiki tiki. Por ahora está todo en alto el palo. La 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 la. Todo el palo. Vamos. Nueva partida. No sé con qué me voy a encontrar. Voy a jugar en normal, porque no estoy acostumbrado a este tipo de juegos, ¿sí? Si fuera un algo lo que sí estoy acostumbrado, jugaría en difícil con toda la furia. Pero como no estoy acostumbrado, aparte tengo un historial duro con los amnesias. Jugué el 1, no me lo puede pasar. Jugué el 2, no me lo puede pasar. Lo jugué, pero no me puede pasar. Y ahora viene el técnicamente el 3. Aunque no es el 3, es el 3 es como un Machine for Pigs, creo que se llama. Que ese no lo probé. Este sería el 4, aunque cada uno no es una cronología, o sea, cada uno sigue su propia historia. Vamos a jugar este. Resumen, normal. Efecto de distorsión, sí. Mándale mecha. Lo susodicho, no me puede pasar ninguna amnesia. Lo jugué el primero y el segundo. Creo que son. O el segundo es el Machine for Pigs, no me acuerdo. Pero jugué el primero y el Amnesia. O sea, el Dark Descent. Y el. No sé cómo se llama. Es que en la portada está una minita con una antorcha. Con un farol, no sé cómo se llama. Que te metías en un mundo de re drogadicto cada tanto. Que ibas en un desierto, no sé cuánto. Bueno, ese. Jugué ese. Y no lo pasé tampoco. Entonces, bueno, a Machine for Pigs no lo jugué. Jugué este. Y ahora estoy jugando este, el búnker. Así que nada, vamos a probar a ver qué onda, a ver cómo viene y a ver si se da pasarlo. Si se da, se da. Si no se da, no se da. Creo que te diga. Es un juego que no es mi. No soy su target, por así decirlo. Para sobrevivir a esta guerra es necesario tener dos cosas. Primero, habilidades básicas. Segundo, el maldito sentido común para hacer lo que es necesario. Lo primero te lo puedo proporcionar. Lo segundo depende de ti. Romain Delphi. General de la brigada. Cuarto ejército de la Tercera República. Necesito ir hasta el punto de encuentro. Ok, bueno, yo estoy jugando. Sensibilidad char. A ver los FPS, me gustaría verlos. 30 FPS. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Es esta zona o...? Decime que no. La idea es que no. ¿Entendés? Tipo... A menos que saque la V5. A ver. Sí. Ahí está. Ahí va. Ahí va, papá. Ahora sí. R para sacar o guardar la pistola. Mantén para apuntar con la pistola y pulsa para disparar. Porque quiero matar a alguien, ¿no? Joder, quiero matar a alguien. Frente a la izquierda o a la derecha. Pero no va a haber nadie para que pueda matar, ¿no? Sí, mientras te mueves para correr. ¿Cómo lo desnucaron a este, amigo? Tiene huesito ahí, mira. Tiene huesito, mira. Increíble. Para ir a fuerte los elementos, primero interactúo con eso y luego muevo el ratón. Puedo sacar la pistola, no me dejes sacar la pistola. Bala. Mantén pulsado R para comprobar cuántas balas tienes. Pulsa un botón para continuar. A ver. Ninguna. Pulsa mientras veo para cargar una bala. Dale, hijo de puta. Dame otra. Claro. Dos balas. Por lo menos. Una para el frente a ver si lo puedo matar y una para mí. Dame también este. Sí, todo. Toda. Pumba. Bien, ahora tengo tres balas. Dos para mis enemigos. Y una para mí. ¿Lo puedo tirar en el pie? Mientras sostienes un objeto para lanzarlo, pulsa durante más tiempo para lanzarlo más lejos. Sí. Ok. No se puede. Ok. Ay, bro, qué cruda la guerra. Door.
pista. Usa control para la llave. Ok. Ok. No me dejo. Balas para mi pueblo. Balas para mi home. Mi home, el de la guerra. Cargar balas. Voy a sacarle esto. Voy a sacar esto porque ya sé que va fluido. Entonces, bueno. No me gustaría hacer balas. A tu puta casa. A tu puta casa. Está vivo este. Toma. What? Ah, es amigo. No, desperdició una bala. Importante. No, socio. Devolvela. ¿Vos tenés bala? Pista. Tienes una herida. Mantén pulsado tap para comprobar su gravedad. Pulsa el botón para continuar. Ay, segunda ruedita. Sí, bro, como que te está desangrando, sí, te metieron un tiro. Es lo que pasa cuando te... ¿Así se compró una herida? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ven. Nada. Me voy a meter por acá. Acabas de coger un objeto con el que se puede fabricar. Coge el otro trapo, pulsa tap para acceder a la página de inventario y combina los dos trozos de tela para fabricar un vendaje. Ok. Y vamos a fabricar un vendaje. Está bien, ¿no? Ahí está. Vendaje, lo junto. Pumba. No leí lo que decía, pero... Mantén pulsado el derecho para tener listo un objeto y pulsa para usarlo. Para que quiero leerlo, a ver qué hace. A ver... Se usa un anillo pequeño, es capaz de poner en pie a un soldado, aunque no esté totalmente recuperado. Guardar. Que dice tirar X. Asignar atajo al teclado 1, 2, 3, 4. Una vez equipado, mantén pulsado el derecho y pulsa izquierdo para que usarlo. Tener el objeto listo y pulsa para usarlo. Oh. Oh, ya está. Me tapo la herida y estoy joya, boludo. ¿Cómo tapas un tiro? Con una bendita. Así que asegúrense, si ven a la guerra, usen bendita. Uy, es por acá. Bancame, quiero explorar acá. Voy a morir. No, no, pero bueno. No. Pensaba que sí. ¿Qué es esto? Ah, una luz para esto. ¡A las trincheras! ¡Upa! ¡Upa! Ah, no, solo tengo un tiro para suicidarme si viene un bicho y me mata. ¡Una granada! ¿Y lo que es? ¡Toma! ¡Puto! ¿En serio me piden que haga una granada? Están re mal de la cabeza. ¡Puto! Por favor, no me pegues. Salimos. Quiero... Ahí está. Me siento seguro con la pistolita, boludo. Espera, me quedo. Justo el cumpleaños de una amiga, para. Quería decir. Dile, por favor. Feliz cumpleaños. Pero después de su cumpleaños, no sé, digo, bueno. ¿Dónde voy a favorito? ¿Dónde voy a favorito de emoticono? No tengo amigo racista.
tengo miedo de que lo sepa. Sí. Carga la puta bala. ¿La tiré a la que teníamos? Me parece a mí. Acaba de ser tan criminal de tirar las balas que tenía. Ah, vos sos muy gracioso, la verdad. Oficialmente no tengo balas, ¿no? Officially, I have not bullet. Robert is a garage! Where are you? Pronto. Es muerte obligatoria, me parece. This one fast, fast! No dying on me, Robert. We make it out of this hell together. Qué bonito. You follow me. We're nearly there. Qué grande. Se salvó Henry. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. En fin, pues toca patrullar esta noche. Sestlavi. ¿Viste? Ahora creo que me lo llaman. Sestlavi. Sestlavi. Creo que Sestlavi. No parece haber más nada. Bueno, ahora en cualquier momento se va a repudrir. Y el estilo amnesia, que ya todos sabemos, es que hace miedo con la oscuridad. No con... con Screamer ni nada, sino con... meterte sustitos ahí. O sea, no meterte sustitos, sino en ponerte una atmósfera oscura, tétrica, deprimente. Básicamente, los amnesias tratan mucho de jugar con tu cordura. Evidentemente, Screamers hay, como en el juego de terror, pero... Here, drink this. Then I'm going to get you out of here. Sí, ¿no? Lo van a fusilar, boludo. Se van a asomar por arriba y los van a fusilar duro. Oh, antes me salvó él, ahora lo salvo yo, boludo. Machu. ¡Machu! ¿Qué pasó a tu pierna? I'll get you back to safety. Just hold on to me. Uy, bajé, subí, la mierda. Bueno, pero ¿dónde estamos yendo? Déjame atrás. No. Uy, volamos. Volamos. Igual Machu nos acaban de dedicar un... literalmente para dos soldados nos acaban de dedicar un tiro importante. De mortero, de lanzamisiles. Bueno, bastante bien. Ahora tu vida, tu vida depende solo de ti. Aprende, adáptate, experimenta y sobrevive. Me dice a mí, me lo dice a mi persona. Las últimas palabras del otro. Solamente me lo dice a mí como jugador. Gente muerta.
Para... Puedes mantenerte mover el ratón para girar objetos. Ah, medical supply. Por favor. Ok. Uy. ¿Coleccionable? Puedes entrar en objeto para acercarlo o alejarlo. Mátate. Bastante XD, ¿no? Tipo, me dejan solo. Me curan, pero me dejan solo acá. Por eso guardado. Muchas gracias. Toma. Toma una bala, ¿no? ¿Tomo mi pistola? No. La vi moviendo pistola. Me le acerqué para poder decirle cola. La nota que cojas en la pestaña. No te interesa. Podrás ver directamente la nota que hayas cogido pulsando tab mientras parpadea el icono. ¿Qué hizo? Doctor Josinski. Causa de la amnesia. El nombre del juego. Todo conecta, todo conecta. 10 de julio de 1916. Admite al soldado Clement a tratamiento médico tras los acontecimientos del 9 de julio. Un día después, los efectos... Uy. Personales están guardados en el almacén. El paciente se encuentra en estado de coma débil. Responde a los estímulos, pero solo durante breves periodos de tiempo. Cuando se despertó por última vez, dijo que no recordaba los últimos acontecimientos. Tenía problemas para recordar incluso su propio nombre. Probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial. Continuará bajo vigilancia. Si el estado no mejora en una semana, recomiendo el traslado a Saint-Étienne para realizar pruebas neurológicas. Firmado Dr. Josinski. Está bien. Está completamente bien. Está bien, pero me atiende un médico y al día siguiente se va. ¿En qué quedamos, boludo? Bro, ¿en qué quedamos? ¡Mi pistola! Tengo una pistola, todo mal. Sonidos. Sonido aterrador. F para sacar o guardar la linterna. ¿Es una linterna? No debes para cargar la ventana, pero ten cuidado de no hacer demasiado ruido. July 1900 hours. Ah, este lo lee, mira. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done. Henry Clement. This thing. Henry Nussel? No es. Thing. It is lunch in the mess hall. Si cierro, okay. Para la reproducción. Mira más. Dame algo. Concha tu madre. Puto. Acá atrás, ¿no? Una bala, ¿no? Una pistola. Le digo a la bruja, boludo. Bien. Un lápiz. No se puede clavar el ojo. El bicho. ¿Algo? O sea, también tienes objetos de luces para ellos para empujarlo. Ok, primero esto. Autopsia Reynard. Cuerpo del sargento Reynard. Múltiples laceraciones. Cavidad torácica. ¿Torácica o torácica? Desgarrada. Siempre se escribió torácica. Es raro. Todas las costillas rotas. Cráneo abierto debido a repetidos traumatismos por el objeto contundente. ¿Quién pudo hacerle esto? Ah, el cuerpo del sargento Reynard. Y el bicho, ¿no? Me imagino. Este no dice. Este era el que me salvó, ¿no? Yo era el soldado Clement. Henry Clement, claro. Salvito al soldado Clement. Yo soy Henry Clement. Y este es Sargento Reynard. Una foto de pequeña foto de inventario. Amigo. El Gollum parece, boludo. Chopija, boludo. Hecho pija. Me olvidé comer los botones. Ayuda. No me va a caer, boludo, varias veces.
Uy, veo gente muerta. Veo gente calcitrada. ¿No te pasa? ¡Epa! Ya está, good ending. ¿Y yo no puedo subir? No. Bueno, parece que los tiran de arriba. Ok. Parece como un... Che, amigo, la linterna no dura nada. La linterna no dura nada. Vamos a dejar la carga hasta el infinito, boludo. Vaya ahí. La carga hasta el infinito y más allá. Ahí. Necesito una llave. Ok, hay dos caminos. Amigo. Son unos pasos que no son míos. Literalmente. Y ya se pone. Qué asco que da la linterna esta. Asquerosa. Journal de París. Buena idea. Take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a Border soldier, not that monster. Pero el tiro. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Where's the armor set? En el almacén. Se, ¿cuánto que voy a buscar las balas y se muere? En el almacén. Yendo. Ojo, oh, cabrón. No quiero, en realidad no quiero gastar una bala en él. No sé si... Si se entendió. Ahora va a estar muerto. Ahora sube y va a estar muerto. Seguro. Seguro. Aunque me dieron dos balas. No. Ah, no te digo yo. Bueno. Cumplimos. Nos cerramos un tiro por lo menos. ¿Eso no puede por ahí? ¿Vale? Hola, ¿me llevas a mí también? Bueno, ¿quién tiene hambre? Franceses. Yo todavía no puedo. Que no me deja. Todavía no tengo la llave. Una gana de matar algo. Y por acá nada. Y acá salí. Ojo, que estamos perdidos de vuelta. ¿Qué? ¿Sprint infinito? Voy a sprint infinito. Ok. Analicemos el terreno, dijo Timmy. Acá no hay nada. No podemos ir por acá, ¿no? Vamos por hecho. Esto es muy chico.
solamente quieren dar relax. Estoy perdido. Tengo que aprender a ver. Esto agarré. Claro, los soldados no deberían consumir carne caducada. Es mejor usarla para atraer a roedores y otros parásitos del búnker. Se puede lanzar. Tirar. Asignar atajo teclado. A ver esto. Combustible. Gasolina. Muy inflamable. Se usa en el generador. ¿Qué generador? Puedo verterse en botellas vacías directamente con el suelo. Mantén pulsado aquí derecho y para tener listo el objeto y pulsa para usarlo. ¿Qué genera? Esto es un coso de vino, no es un generador. Esto tampoco. Acá no hay ningún generador. Esto no. Pantry, despensa. En la despensa no hay ningún generador tampoco. Son todo vino. Increíble que me trajeron el primer puzzle pelotudo del juego. Acá no hay ningún generador. 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 Como se hace todo el día, ¿no? Acá hay un... No hay ningún generador. Y acá no hay ningún generador. Este linterna puede ser más inútil, eh. La linterna es inútil con ganas, eh. Estoy confundido. A ver. Muy inflamable, se usa para el generador. Puede verterse en botellas vacías o directamente en el suelo. Y la usé. Y ahora... No sé si abrí la puerta, bro, ¿eh? ¿Qué se me haría? Cuidado, ahora estoy dejando un recuerdo de sangre que puede traer a... Voy a morir. Ahora que gaste la fuel esa. Progreso guardado. Uy, todo de vuelta, amigo. Suele ir. Bueno. Es increíble, me haya traído en el primer puzzle. Dame la linterna. Bueno, ahora rollamos.
Acá encontré la fuel. Acá estaba la fuel. Vamos a fuel. Vamos a full. Que sí. Que sí. No sé para dónde ir ahora. No, esto no va. Yo tengo pistola, ¿y la pistola? Ah, te la de él, es verdad. Te la de él. Tiene que tener una parte del lugar de excavación. Búscalo si podrás salir. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a border soldier, not that monster. Obvio, pa. Y ahora. Toma. Claro, tú matarlo, podría matar a ellos, tío. Pum. Vamos a tratar de ver qué es ahora, por lo menos. ¿Y si dispara de acá, no? A ver. Ah, hijo de puta, mira eso. Es re vivo el Chobi, boludo. Es re vivo. ¿Qué pasa ahora? No sé qué hacer, boludo. Hacer ahora, estoy trabado. Estoy trabado, para que quiera, a ver. Un mensaje en Discord. En Discord. No creo que pueda reventar la cosa de un tiro, ¿no? Se podía, la concha de su puta madre, boludo, se podía. La reputa madre que lo parió. Que venga el bicho, que venga. ¿Quién te tiene miedo? ¿Quién te tiene miedo? Cuerdas y cosas. Amigo. Ajá, mirá. Nos están bombardeando, boludo. Un disco, a ver. Billie Jeans, that's my love. It is a hurt. O es una ouija. Me da mierda si es una ouija. Musical record. Puta madre. Nota. Ratas y cadáveres quemados.
Novedades para todo el personal, médico y mortuorio. El problema de las ratas no ha mejorado. Pululan por todos los cadáveres, incluso van a por los heridos. Pero a las alimañas no les interesa la carne una vez quemada. Así que deben aplicar una nueva política. Todos los cuerpos de los soldados fallecidos deben ser quemados. He hablado con el padre de Ray sobre el asunto. Él se encargará de la consagración adecuada de los difuntos. Los restos se conservarán para las familias. Sé que esto no es lo ideal y me embarga un gran dolor, pero quemar a los muertos parece ser la única forma de impedir que vengan las ratas, así que debemos hacerlo. ¿En serio tanto quilombo por ahí no había nada? Porro. Usa esta caja para guardar cosas de tu inventario. ¡Ojo! Lore. A ver. Estamos en el mapa principal del búnker. A medida que progreses en el juego, se irá actualizando con más objetivos y detalles. ¡Ok! ¡Ok, Lore! Acercar. Alejar. Acercar, pero no puedo mover. ¡Ah, mirá! Desactivar texto. ¡Pumba! Yo estoy acá, ¿no? Administración, estaría. Generator Room está acá abajo. Vengo de acá. Almacén de misiones. ¿Dónde vengo? Cuartel de soldados. Generador, búnker, central, almacén médico, despacho. ¿De dónde vengo? Reinhard, Fournier, Launch. Ok. No parece tan grande. Está bueno. Pero va a ser seguramente reagobiante. Trapo, me sirve. Me sirve. Ahorita. Exit, maintenance, office cuarto. No sé qué. ¿Cómo que te dejen guiarte con algo? Baptiste. Me quedo. Kufrelux. Importante, a la hora de procesar a los soldados fallecidos es menester comprobar el reverso de sus placas de identificación en busca de cualquier mensaje, símbolo o código de taquilla. Antes de guardar y registrar las placas, estas deben limpiarse. Kufri, el secretario. Amnesia verso. Confiamos en el amnesia verso. Ok, no hay nada. Bien. Esto acá. Dame balas. No. Dame balas. No. Dame balas. Por eso encendiendo esta lámpara. Por eso guardado. Oh. Ah, hay que poner un código. Hay que poner un código. Se volvió un escape room de la nada, boludo. Upa, un saquito, rico saquito. No puedes abrirlo. ¿No puedes abrirlo? ¿Seguro no querés abrirlo? ¿Seguro no querés abrirlo? Qué miedo. ¿Me lo querés abrirlo? No lo abra. Va a dejar cosas. No sé, una vamos bien. Tus. Brújula. Ahí está el compañero muerto. No quiero ver. Me acercaron mucho porque seguramente triggeré el bicho o algo. Lore. Combustible y fuego. A ver, son combustibles generadores extremadamente inflamables. No me digas. No encender ningún fuego cerca del combustible. No disparar ningún arma cerca del combustible. No me digas. Por el amor de Dios, ni siquiera se deben fumar cigarrillos cerca de él. Almacenar únicamente en botes metálicos resistentes. El vidrio se rompe con demasiada facilidad. Voy a cerrarlo con los así. Si se derrama, limpiar la zona inmediatamente y luego tirar los trapos fuera del búnker. ¿Qué es amnesia el búnker? No se puede. Puto. Es alérgica a los dramas.
Parece gente, ¿no? Puedes encender el generador llenando la combustible y tirando la palanca. Mantenerlo encendido, el cabrón odia la luz. Amigo. Mira, te rascaron un poquito la cabeza, ¿no? Combustible, bien, encuentro uno justo al lado del generador. Dame eso. Dame eso. Kufri Lux. El de antes. ¿Cuándo son los 9261. Ok, 9261. Ahora me acordé. 9261. 9261. Está el fantasma. Ok. Y el generador. Ok. Me imagino que tengo que ponerlo ahí. Por lo tanto, calculo que tengo que clavarlo. Ahí no, no creo que sea ahí. ¿O acá? No, no creo. Tiene toda la pinta que es acá. La puerta está brillando, ¿no? O veo a mí. Sí, claro. Ahí acaba de meter un tic. Ah, mira. Te marca, es antibobos. Bien. Y ahora, tiramos. Y ahora empieza a salir bicho, me imagino. Normalmente. Pita. Mantén pulsado para mirar de cerca el reloj de bolsillo. ¿Para qué quiero usar el reloj de bolsillo? No lo veo. ¿9261 era? Uy. ¿Para qué quiero el reloj de un bolsillo, boludo? Bien, estoy acá. Me imagino que ahora en la administración está el room. Ok, vamos a salir. Vinimos de acá, de la sala de enfermos. Ok. Medical, doctors, despensa. ¿Dónde está la despensa? Acá, despensa. Estuvimos ahí. Estuvimos en la sala oficial, estuvimos. Cantinas oficiales, cocina, despensa, estuvimos. Y venimos de acá entonces. Del deliste. Del isle. ¿No? Entonces vamos a ir. Estamos en administración. Vamos a ir por acá. Tenemos que ir a la salida, que está a la derecha. Acá parece no haber nada. Almacén de misiones. Cárcel, tenemos todo eso por ahí abajo. Y por ahí también podemos volver. Y también tenemos, ok. De esta puerta nos podemos acceder a todos lados. Literalmente. Por eso, bueno. Ok. Ahora sí se viene. Los mayores obstáculos se pueden superar de distintas maneras. Utiliza tu ingenio, tu cerebro, prueba y experimenta. Si se te ocurre alguna idea, probablemente sea viable. Bien, perfecto. Vamos a salir. Que es lo primero que se debe probar. ¿Cómo salir de aquí? Segundo Boys Run. O soldado Boys Run. Boys Run. Llevo horas sin ver a ningún otro ser humano. Puede que yo sea el último. Tuve la esperanza de que haya otra persona, así que dejo aquí esto para que no pierdas el tiempo. Esta es la única salida de este infierno que nosotros mismos hemos creado. Cerraron esto con una explosión, así que hay que abrirlo con otra explosión. No te molestes en excavar, imposible. Hay que volarlo por los aires. La dinamita está guardada a cal y canto en el arsenal. El detonador manual está en algún lugar de los túneles romanos, en lo más profundo del infierno. Ahora voy a intentar recuperar ambas cosas. Aunque no sé si existe, rezo por ti. Por favor, ten la misma gentileza conmigo. El segundo boyfriend.
Has encontrado un nuevo objetivo. Los objetivos se marcarán en tus mapas. Y las notas que contiene el objetivo se destacarán en la lista de notas. Los objetivos se marcarán en tus mapas. Y las notas que contiene el objetivo se marcarán en la lista de notas. Notas. Ah, esta vez. Ah, eso pues. Ok. Estos códigos. Ah, mira. Mira. Está bueno eso, ¿eh? Esta es la salida, claro. Acá tengo que entrar la TNT y volar todo en mil pedazos, ¿no? Estamos por el detonador. Ok, parame que quiero ver algo rápidamente. A ver cómo está la situación. No, boludo, están andando los pibes. Ni cabida. Cargarme. Ok, desde ahí no puedo guardar. Ok, vamos. Bicho de mierda. Ok, vamos a abrir el checkpoint. A tu puta casa. Ah, con mi pija. No sé si es worth. Esto es apagado. La cae, ¿no? Bro. Y hay que entrar antes, ¿no? Sí. Tuvo una bala, ¿no? Corté todas las luces. ¿En serio me está diciendo? Fue por ambas cosas, ¿no? Vamos a Soldier Quarters. Ok. Por acá vamos a... Ah, mira, me dice que vaya a... Ok, entonces tengo que ir para la salida al otro lado, abajo de todo. Ah, mira, te marca. Ok, al fondo tengo que ir. Al fondo de todo y seguramente acá esté cerrado, así que me vas a venir por acá. Así que, al fondo. Emergency lockdown. Nuclear emergency. Emergency lockdown. Ah, mira, ahí para esconderse. Esto es para esconderse, parece. Ok. Vamos por acá. Schubert. Cerramos el nuevo pío. Vamos a fuel. ¿Qué más es esto? Una... ¡Y! ¿Dice 10 ahí? ¿Dice 5-10? ¿5-10? 5-10, ¿no? Y una marca, ok. Esto es lore, ojo. No sé por qué me siento seguro con la... ¡Puedo! ¿Puedo agarrar eso? No. Totalmente, sostiene... Sí. Sargento Stephen Joubert. 14 de julio de 1900, es de noche. Hace unos momentos se escuchaban arañazos extraños. Y ahora parece que alguien camina por el pasillo. Probablemente sea Reynard, borracho por el alijo de vino que se nos oculta. Lo mejor será que lo encare ahora. O lo meto en la cama para que duerma la mona. O lo convenzo para que comparta una o dos botellas conmigo.
15 de julio. Esto es el 14. Este es el 15, siguiente, día siguiente. Ahora el miedo corre por todas nuestras venas. Fournier ha aterrorizado a los hombres en busca de respuestas. Ellos dicen que estaban dormidos hasta oír los gritos de Reinhardt. Yo les creo, por supuesto. Fournier ha llegado a acusar al prisionero número 73.014 de haber escapado de su celda y cometer el asesinato imposible. Me preocupa Fournier. Su rabia esconde el miedo. Se desquita con los hombres y no veo la forma de detenerlo. Genera desprecio. Mi mente regresa al momento en que Reinhardt comenzó a gritar. ¿Con qué facilidad podría haber sido yo? ¿Con qué facilidad podría seguir siéndolo? Por primera vez deseo que llegue la orden de ataque. Preferiría enfrentarme a 1000 cañones alemanes que a este terror indescriptible. Sargento Stefan Joubert, último día de Joubert. A quien encuentre esto, Fournier, nuestro oficial al mando, se me ha acobardado ahora. He perdido la cabeza en un abismo de miedo. Repite la misma cantinela una y otra vez. Huir, huir. Debemos huir y dejar encerrada a la bestia allí donde debe estar. Quiere huir. Volar la salida tras él. Dejar al demonio encerrado aquí abajo. Al demonio y a nuestros hombres. Su continua centinela. Cantinela. Uy, Dios mío. Me está afectando. Y ese mismo vacío de terror también me está sobrepasando. A cualquiera de mis hombres que vea esto, una vez que nos hayamos liberado de este lugar, le sonsacaré el código del arsenal. Lo conseguiré y te lo transmitiré por radio. Tapados por aquí abajo con esa bestia, puede que el arsenal sea vuestra única esperanza. Es todo lo que puedo hacer. Todo lo que tengo valor para hacer. Ve a la sala de comunicaciones que hay en los cuarteles de los soldados. ¿Sabes cómo es eso? ¿Qué hay en los cuarteles de los soldados? Escóndete allí hasta que te comunique el código, Joubert. La sala de comunicaciones que hay en los cuarteles de los soldados. Claramente no me voy a ir. Cagó, ¿eh? Cagó el bicho, ¿eh? Se muere. ¿Tengo algo para esto? Granada. Bala. Bien, nos preparamos. ¿Esto? ¿Qué es esto? Botella vacía, se puede lanzar. ¿Ah? No me hagas esto. Concha reputa de tu madre. Ese ya está preparado. X. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía, lo vi la cuerda y mi cerebro dijo... Empuja igual. Me vas a salir, ¿no? Evidentemente. Que me mate, en realidad. Lo que no quiero salir es que me venga por el otro lado. Está acá esperando. Está esperando a que yo salga si viene. Voy a tirar acá rápido. No hay puerta.
por lo que somos carne de cañón. Ok, TNT. Se puede llevar más objetos de inventario. ¿Qué es eso? No. ¿Qué agarré? ¿Me gustaría que agarré? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tres, dos, uno, corre. Que acá también se queda sin luz. Vamos a permanecer seguros por lugares en los que deberíamos estar seguros. Una horita, vamos una horita más y por ahí lo dejamos. Ah, sos gato, eh. Vamos a ir por este lado que parece más chico. Ah, mira. Botella vacía con trozo. Botella con trozo de tela adentro. Se puede lanzar. Sí, si la prendes, se puede lanzar. ¿Ah? ¿Ah? No, vamos a hacer con cronómetro. Se puede sincronizar con el generador. Para ver cuánto combustible queda. ¡Ah! ¡Jaja! Para eso es el cronómetro. Ah, para eso es el cronómetro. Para llenar el generador. ¡Ah! Me despego, voy a seguir igual. A mí no me importa nada. No hay trampa, no hay trampa. Está cerrado. Está cortada, bloqueo de emergencia. Bloqueo de emergencia. Ok. Oh, puta, buena troleada, eh. Buena troleada, la verdad. Bastante bien hecha. Ah, se partió en mil pedazos. Literalmente se cayó y se partió la válvula. Ok, necesito una válvula para acá. Por lo tanto, este tampoco. Ok, entonces este lugar queda completamente inexploratrix. Acá es para dar la vueltita por adentro. Estamos full. Acá están los emergency lockdown. Y un coso para esconderse. Ok. Me queda por un único camino acá. Ok, estamos bien. La puta de tu madre. Acá hay más cosas para agarrar. Dame esto. Y dame esto. Cargamos 2, 3, 4. Sí, también de prepo. Vamos derecha. Ok. Tenemos Sargento Jeffan. Edad sobre él. Ah, no, novedad sobre el túnel romano. 2 de mayo de 1916. Esto fue. ¿Cuándo? 10 de julio. Esto es mayo del 16, antes. De Sargento Schubert, para Mr. Junior y Dr. Banchet.
Los ingenieros han... Los ingenieros han atravesado la zona de almacenaje hasta entrar en los túneles romanos. Son tal y como nos imaginamos, estructuralmente sólidos, profundos y a pesar de mis dudas, efectivamente van en dirección a la línea alemana. Para septiembre deberíamos estar en posición de lanzar una gran ofensiva desde dentro de los túneles. Cabe destacar que dentro de los túneles hemos encontrado urnas, textos latinos, etc. ¿Ahí? Haremos todo lo posible por conservar algunos materiales para la posteridad. Más novedades pronto. Genial, boludo. Encontramos esto. Son túneles. Ah, mira, hay como... Como si fuera un coso.